Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy en otro entrenamiento más, pues acompáñenme a entrenar CrossFit. Hoy empezamos con el WOD y la verdad es que no le veía mucho futuro al WOD, pero sí estaba súper intenso. Me gustó mucho. Teníamos que hacer en, no recuerdo si eran 15 o 20 minutos, pero teníamos que sacar snatch con, bueno, yo con las mancuernas, pero en realidad era con barra, y teníamos que hacer burpees saltando la barra. En este caso pues fueron las mancuernas, y después teníamos que hacer metros caminando para manos. El WOD era del 3 al 12 y del 12 igual de regreso al 3. Entonces pues eran 3, 6, 9, 12, 9, 6 y 3. La verdad es que estuvo muy bueno el WOD, me gustó. No se me complicó tanto, la verdad. Bueno, no, sí me complicó. Para que echar mentiras, se me complicó bastante porque en el entrenamiento que le subí ayer, pues tocaron GHD y el GHD me dejó el abdomen totalmente destruido. O sea, literal, ahorita no soporto el abdomen. Lo traigo súper contraído y así. Entonces al momento de hacer los burpees, no, pues me pesaba demasiado. En el video se puede ver de que cuando me quejo y así, de que todo el dolor intenso en el abdomen. De hecho me dan como calambres. Pero pues bueno, es normal con los GHD, y aparte como ya tenía rato de no darle, pues era normal que iba a andar así de adolorida. De hecho, o sea, miren, subo de que es súper despacio y luego ahí me pauso, porque la verdad sí me estaba fastidiando un poquito el dolor en el abdomen. No podía hacer los burpees tan rápido como yo hubiera querido. Pero bueno, terminé el WOD. Creo que sí eran 15 minutos. Entonces entré dentro del tiempo y pues me gustó mucho, la verdad. Estuvo súper rico el cardio. En cuestión de sudar y así, pues les digo, yo pensé que el WOD no iba a estar tan full, o sea, pero fue todo lo contrario. Me gustó, espero y les guste. Quédense en todo el video para que chequen la rutina. Me tocó pecho y tríceps. Estuvo muy buena la rutina también. Y pues nada, chicos. Les mando besitos, la mejor de la buena vibra. Ya saben, suscríbanse a mi canal si todavía no están suscritos. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos. Ahorita nos vemos. Thank you.
Dale, uno, dos, tres, uno, dos, córrele, si alcanzas. Dale. Dale, 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 dale. No, yo no puedo. Dale, ya falta poco. Tiempo. ¿Qué fue? Estuvo bueno. Al principio no podía. Las pinches burpees me calaban demasiado el abdomen. Pensé que no iba a sudarlo. Terminamos el WOD. Estuvo bueno, la verdad. Fueron 15 minutos. Y teníamos que hacer del 3 al 12 y luego de regreso del 12 al 3. Era 3, 6, 9, 12 y luego de regreso. Y pues eran burpees y era snatch. Fabela lo hizo con barra, la verdad. Yo no lo quise hacer con barra porque ando súper adolorida del entrenamiento de ayer. Pero estuvo muy bueno, la verdad. Estoy toda sudada. Toca pecho y tríceps hoy, así que pues vamos a darle. ¿Qué?
Bueno chicos, pues aquí empezamos con este aparato y teníamos que sacar 8 repeticiones contrayendo, y al llegar a la 8 ahí nos quedábamos 5 segundos apretando, otra vez sacábamos 8, 5 segundos apretando y por último 8 repeticiones, y eso era por 4 series. Después lo combiné con una máquina acostado, en esa sacamos... fueron de 12 a 15 repeticiones, igual por 4 series. Bueno, vamos en el ejercicio, el tercero y cuarto de la rutina, y pues le estamos dando en esta. Sí, pero búscate una ya. No quiero, no te quiero aquí, perro. La mancha estaba de sudor. Pues ya se la estoy ocupando. Ya, el favela nos viene a robar mis cosas. Llegabas y te posicionabas. Ahí está bien, ¿no? Como lo tenías, ¿o no? No, lo moví. O sea, es así, así ya. Bueno, en este vamos a sacar 12 repeticiones. Pero como trae esta copita, la se acomoda. Si te acuerdas cómo era, ¿verdad? Sí, 8. Y los tristes no los vas a hacer con esas, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe si mi mamá me va a invitar uno? Tengo antojo de comida de cuaresma. Nopalitos, frijoles, pescado. ¿Tú puedes invitar?
Pues nada, vamos a mitad de rutina ya. Y ya me dio un hambre. Porque aquí al lado del gimnasio está de que un restaurante. Entonces como que todo el olor de la comida se viene para acá. Muy rara vez, pero hoy sí. Y se me antojó como una comida así de cuaresma, de Semana Santa. Alguien que me invite a comer. Yo no sé si los que me ven o así saben de qué estoy hablando, pero ay, se me antoja tanto como unos nopalitos así con salsita roja y frijolitos recién hechos y un arroz rojo, obviamente, unas tortitas de atún. Y pues nada, andamos aquí entrenando con todo el antojo. Voy a ver si mi madre me quiere invitar, pero bueno, pues ya saben, quédense en la rutina para que chequen todo lo que ando haciendo. Les digo, pues nada, quédense en la rutina para que chequen todo lo que ando haciendo. Les digo, voy a mitad de ejercicio de pecho. Y pues el WOD se logró después de toda la semana de no haber hecho, la semana pasada de no haber hecho CrossFit. Pues regresamos. Ayer también no les pude subir el video porque la verdad he andado muy ocupada. Y la semana pasada de plano sí no entrené porque se me complicó ahí. La verdad es que no me sentía tan bien. Y pues suspendí lo que fue el CrossFit. Gimnasio no lo dejé de hacer, pero pues no les podía subir la rutina y así estaba un poquito complicada mi semana pasada. Y pues nada, volvimos a retomar lo de los entrenamientos, estarles compartiendo mi rutina. Y pues espero que les guste este video y el del el entrenamiento de ayer también se los voy a subir. Y pues nada, chicos, los mando besitos en la mejor de la buena vibra. Mira, ya prende, mira, ya prende. Hey, just wanna get to the game.
¿Qué haces?